Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Hola amigos, desde Cultura Project y Sin Frontera les saluda vuestra amiga Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy citaremos el cauce de donde emerge el arte. Para mí el arte es una oda, un sentimiento donde las emociones se hacen explosivas. Bienvenido a esta noche, tarde, mañana, según el lugar donde se viva. Están invitados cordialmente y esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias. Elena. El micrófono, Elena, por favor. Ah, perdón. Buenas tardes a todos. Yo soy Elena, soy actriz y vivo en Roma. Y me he graduado en lenguas y culturas extranjeras y hago mucho teatro. Muy bien. Efren, nuestro grande amigo Efren de Colombia, Medellín. El micrófono, por favor, Efren. Un saludo muy especial, pues, para los que están presentes acá transmitiendo el programa, pero también para todas las personas que están en todas las pantallas del mundo escuchándonos. Y sabemos que, pues, nosotros acá en nuestros países, todos los que grabamos el programa, nos reunimos en diferentes horarios según, pues, nuestra procedencia. Pero eso va a quedar grabado allí para una cantidad de personas que nos escuchan, y por tanto nosotros hacemos esa grabación con mucho cariño, con mucho respeto y esperando que les aporte algo significativo. Mi nombre es Efren de Jesús Castaño Gallego, soy psicólogo, les hablo desde Colombia, Medellín, Colombia, y siempre, pues, trato de ubicarme también desde esa postura profesional para aportar algo que de pronto nos permita tener otra perspectiva de las situaciones, dado que cada uno de nosotros, dependiendo del contexto en que vivimos, aprendemos a ver las cosas con un lente muy singular, pero cuando escuchamos a otras personas, a veces nos brindan otras perspectivas e incluso muchas veces nos permiten resignificar algunas situaciones. Pues el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que tiene que ver con el arte y la creatividad, nos vamos a dar cuenta cómo de manera muy especial puede ser además una herramienta a través de la cual podemos llegar incluso a trabajar temas de salud, crecimiento personal y otras cuestiones que vamos a estar tratando. Gracias. Gracias. Bienvenido Susana y Guillermo de Argentina. De origen, bueno, muchas gracias. Italiana. Me escuché. De origen italiana, Guillermo. Sí, no, la mezcla es un poquito más grande. La mezcla es más grande. Susana es de origen. A ver, claro, somos nacidos en Argentina, pero Susana es de origen alemán por parte de mi madre y dinamarqués por parte de mi padre. Pero yo soy argentina. Y en mi caso, el 50% mío es italiano y la otra parte está entre País Vasco y Galicia, aquí en España. Así que estamos muy mezclados. Venimos de un país como es Argentina, que está formado por los barcos, diríamos, donde la inmigración de principios del 1900 fue muy fuerte, y
somos producto de todo eso. Somos un matrimonio que circunstancialmente estamos en este momento viviendo en España, pero nuestra residencia es Argentina. Y somos artistas, mi esposo es músico y yo soy narradora, entonces hacemos historias con canciones. Somos un matrimonio, porque muchos nos preguntan, ¿son parejas? Sí, somos pareja de hace 48 años. Excelente. Sí, lo que necesito decir, y algún día en alguna otra reunión explicaré de qué se trata, nosotros somos de una ciudad de la República Argentina que se llama Tandil, de la cual somos muy orgullosos, y algún día les contaremos de qué se trata esa ciudad con ese nombre un poco extraño. Es muy interesante. Sin Fronteras es un batido de nacionalidades. Tenemos curiosidad por conocer la vida artística de Susana y Guillermo. Alejandra, el micrófono, Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Alejandra Correa Estrada, de Medellín. Hola. Salud a todas, todos. Qué bueno estar en grabación, que realmente le va a llegar a muchas personas, con un tema fantástico, pero con invitados también increíbles. Muchas gracias por incluirnos y vamos a ver de qué estamos hablando por aquí. Muy bien. Tenemos grandes amigos en Colombia, entonces, bueno, esto es lo que nos trajo hasta acá. Muy bien. Grande Ángela. ¿Dónde está Ángela? Ángela, ¿dónde está? Llego. Hola, el niño. Saluda, Miguel. Sí, Miguel. ¿Cómo estás? Hola. Miguel. Chao, Miguel. Hola, Miguel. Hola. Qué guapo. Chao, Miguel. ¿Cómo la mamá? ¿Cuántos años tienes? Siete. Grande. Pequeño, lindo. Ok. Jan. Sí. Para. Es cierto que cuando tú dijiste chao, le estabas diciendo hola. Hola. ¿Sí? Pero es que aquí en Colombia, chao es cuando uno se despide. Entonces, el ánimo se fue. Adiós. Sí. Ajá, chao es equivalente a Dios. Así. Entonces, se nos fue, es adiós. Se nos fue el invitado. Ah, sí, porque es increíble los idiomas. L'origine del termine ciao italiano viene de esclavo. Ciao es esclavo, esclavo tuyo. Ciao. En Venecia, en el dialecto de Venecia. En Venecia. L'origine. De esta palabra, chao, es chao, schiavo, esclavo, ok, yeah. Esclavo tuyo, yeah. Sí, ok, vamos a empezar, estamos listos, sí. Elena, tutto a posto, tu ci sei, adesso, cucù, Elena, no, Elena, non c'è. Sì, ecco, allora, senti, adesso faccio una piccola presentazione iniziale, Elena. Dopodiché ognuno di noi racconterà la propria arte, il proprio lavoro. Consideriamo che abbiamo un'ora, quindi dobbiamo parlare un po' tutti. Tenemos una sola ora. Sì. Por todos. Como siempre. Una sola ora. Ok. Vamos a empezar. Arte y creatividad. Queridos amigos de Sin Fronteras, aquí estamos de nuevo juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas en su país? ¿Desde dónde nos siguen? Escríbanos y participen en nuestro programa de Sin Fronteras. Háganos conocer su arte y sus pensamientos. Sin Fronteras es el puente que une las culturas de todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, el programa cultural internacional que lleva tu voz al mundo del arte y la cultura. En este episodio especial exploraremos el tema arte y creatividad con un grupo de artistas extraordinarios que se unen a nosotros por videoconferencia. Tenemos amigos del grupo de Cultura Project
y invitados. Durante el episodio, nuestros amigos del grupo de Cultura Project y también los invitados compartirán sus experiencias y sus obras abarcando diversas formas artísticas como la literatura, la moda, por Rosario Morales Vargas y mucho más, el teatro. Descubriremos cómo la creatividad se manifiesta de maneras únicas y fascinantes como cada artista encuentra inspiración en su propio camino. ¿Ok? Un viaje sin fronteras, el arte y la creatividad son dos fuerzas poderosas que tienen el poder de transformar el mundo y a las personas que lo habitan. La creatividad es el motor que alimenta el arte, es la capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas, de encontrar soluciones innovadoras y de crear algo nuevo y original. Cada artista tiene su propio camino creativo influenciado por experiencias personales, la cultura y el entorno, el país, el origen. Esto hace que cada obra de arte sea única y irrepetible. Hoy nuestros amigos nos expondrán su visión del arte, su manera de interpretarla. Además, la creatividad no está reservada solo para los artistas. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser creativo, de encontrar nuevas ideas y de expresarse de maneras únicas. Cultivar la creatividad puede llevar a una mayor satisfacción personal, a una mejor resolución de problemas y a una vida más plena. En conclusión, el arte y la creatividad son elementos esenciales de nuestra existencia. Nos invitan a explorar, a soñar y a ver el mundo con nuevos ojos. Ya seas un artista o simplemente un apasionado, deja que el arte y la creatividad te guíen en un viaje sin fronteras. Bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a empezar con una historia increíble, la historia artística, el mundo del arte de Efraín de Jesús Castillo Gallego. Bueno, efectivamente, yo además de ser psicólogo, también tengo pues como un contacto muy directo con el arte, por pasión y también por profesión. Por pasión, porque me gusta pintar. Pues acá en mi casa tengo varias pinturas que son realizadas por mi propia mano. Me gusta mucho el tema de la producción de música, la producción musical. También soy compositor, lo cual me ha permitido entonces tener experiencia directa y experimentarla desde mi propio ser para disfrutarla. Pero en el momento en que yo decido emprender el camino de la psicología y hacerme profesional en esta área, entonces en el proceso me di cuenta que el arte y la psicología tenían una afinidad muy, muy profunda, lo cual me motivó a explorar, y eso me conllevó a que mi proyecto de grado en pregrado de psicología estuviera aunado al arte. Entonces, mi proyecto en aquella etapa fue se titula Elaboración del Arte, Elaboración del Duelo a través del Arte como Estrategia de Intervención. Pudimos realizar un caso único, un estudio de caso único, con una persona que venía padeciendo un duelo patológico desde que tenía aproximadamente 3 años, y entonces comenzamos a través del arte a ofrecerle un acompañamiento, y fue muy interesante haber descubierto cómo en esos procesos artísticos esta persona iba evolucionando y pues paso a paso iba dando cuenta que el arte le estaba sirviendo para superar su dificultad. Pues denominábamos allí arte, y esto es muy interesante porque para muchos puede ser que enmarquen el arte en un círculo muy pequeño, como por ejemplo quienes son grandes pintores de obras muy importantes, o a los que son muy reconocidos mundialmente por alguna canción, o en fin. Pero resulta que el arte también termina siendo esas pequeñas manualidades que realizamos incluso en casa, de manera muy artesanal, muy espontánea,
Entonces, con actividades como, por ejemplo, coger un papel, corrugarlo y después tratar de volverle a dar la forma que antes tenía, o rasgar esos papelitos y comenzar a pegarlos, generar un collage, todo eso hacía parte del arte, dicho pues ya por personas que, autores que seguíamos en la investigación, y justamente en la medida que la persona podía tener contacto con esas experiencias, posteriormente hacíamos una evaluación sesión tras sesión y veíamos cómo la persona cada vez daba cuenta de que resignificaba de manera más ajustada la situación por la cual estaba experimentando. Y a partir de ahí, pues hasta la actualidad, nosotros seguimos acompañando los procesos. Tenemos una corporación que se llama Resurgir para la Paz, y cuando llegamos a las comunidades, ese es uno de los componentes fundamentales, llevarles el arte, porque nos dimos cuenta que además el arte que implica muchas veces la expresión, pero no tiene que ser una expresión verbal, porque es una de las situaciones que a veces le dificulta a las personas al momento de expresarse, y es poner en la palabra lo que viven, lo que sienten. Pero el arte les posibilita que también digan lo que están sintiendo o muestren lo que están sintiendo sin necesidad de que me dé la palabra, porque el arte termina exteriorizándose a través de símbolos, y esos símbolos hablan no solamente para el creador de la obra artística, sino para los espectadores. Por eso cuando nosotros visitamos un museo o lugares donde hayan obras de arte, entonces ustedes van a ver, o ustedes mismos de pronto se han percibido frente a una obra en silencio, observando los detalles, haciéndose preguntas o poniéndole significado a todo lo que ven allí plasmado por el artista. Entonces les quería pues compartir esa experiencia para que quienes estén en casa lo vayan contemplando también como una forma de introyectarlo a sus vidas, para que empiecen a ver nuevas formas de expresarse y de poner en la palabra aquello que de pronto no han podido. Además, es muy útil también para acompañar a que los niños vayan aprendiendo a manifestar sus emociones de alguna manera, porque a veces también les cuesta mucho y nos cuesta mucho a los adultos comprender lo que ellos quieren expresar, y a través del arte puede ser uno de los medios. Así que, bueno, el arte termina siendo el producto de lo que nosotros desarrollamos gracias a la creatividad. Y la creatividad, pues más adelantico hablaremos también de manera más detallada sobre lo que implica ser creativo, quién es creativo, a quién se le dio el don de ser creativo. Voy a dejar hasta aquí ya para que escuchemos a otros compañeros. Esta es una revelación, Efren, psicólogo, pintor y músico. Ok, y felicitaciones, pero algún día tienes que mostrarnos algo. Sí, claro, claro que sí. Con mucho gusto. Susana, cuéntanos sobre tu vida artística. ¿Quién eres, Susana, y qué haces? Entonces escucharemos a Guillermo también. Bien, bueno, cuando lo escuchaba recién a nuestro compañero que estaba hablando sobre lo que es arte y creatividad, yo me remontaba a mi niñez, que a mí de pequeña me incursionaron en todo lo que es teatro y danza, pero bueno, no lo apliqué totalmente, pero en mi profesión como docente sí aplicaba el teatro para poder enfrentar al grupo de alumnos, ¿no? Lo cual lo consideraba muy importante. Además, durante toda mi niñez y mi juventud, bailé danzas folclóricas, que eso también me llevó a poder enfrentar un escenario y estar frente al público y desarrollarme como persona, ¿no? Y ya jubilada, como les contaba hace un rato, que nosotros en Argentina ya estamos, como docentes, estamos jubilados, junto a mi esposo comenzamos a hacer historias con narraciones. Y bueno, quizás sea una continuidad de todo lo que uno ha hecho de pequeño, pero considero que el arte, como está hecho por seres humanos, y llega a los seres humanos, todo depende de quién lo emite y quién lo recibe. La creatividad es un aditivo al cual le ponemos al arte, y a veces nos sorprende a quiénes llegamos, ¿no?
Entonces, yo creo que el arte, en el caso mío, es un modo de vida, está a diario, a veces con más intensidad o con menos, pero el arte lo podemos encontrar en pequeñas cosas o en grandes cosas. Está en saber ubicarlo y saber llegar a las personas a través del arte. No sé si Guille quiere... Yo estaba escuchando lo que presentaban, escuchaba recién a Susana. Bueno, de Susana no me sorprende porque es toda nuestra vida realmente. Hay un actor fallecido argentino que se llamaba Enrique Pinti, y en su espectáculo él había compuesto una canción y en un fragmento decía: pasan presidentes, pasan gobernantes, quedan los artistas. El arte es lo que nos salva, lo que nos hace más humanos. Y aunque ustedes decían, yo le agregaría que nos permite, aunque sea por un instante, por unos segundos, cambiarle la vida a alguien, a ese espectador, a esa persona que nos está escuchando. Después su vida va a continuar como siempre, pero en ese instante que observa una obra de teatro, que observa, que escucha una canción, observa una pintura, hay unos momentos en que esa persona salió de su mundo habitual para trascender a otro espacio. Yo creo que lo único que nos puede salvar es el arte. Y ese ida y vuelta, porque uno siente la satisfacción cuando está presentándose y haciendo algo, la satisfacción personal, pero después está lo que viene del otro lado. Si uno logra sacar una mínima sonrisa o ver que la otra persona se emocionó, ya está, más no se puede pedir para ese momento artístico. Nosotros toda la vida hemos bailado danzas folclóricas, yo soy director de coro también, toda mi vida estuve relacionado con el arte, y hoy en esta etapa de nuestra jubilación creo que estoy cosechando y brindando todo lo que he ido aprendiendo durante mi vida. Interesante. Dijiste que también has llevado el trabajo artístico a otros países y también a Italia. ¿Y cómo te recibieron fuera de Argentina? Muy bien. Nos recibieron muy, muy, muy bien. Nosotros el espectáculo lo hicimos cuando hicimos esa gira, fue en el año 2018. Estuvimos en Copenhague, en Dinamarca. En Alemania, en Frankfurt, Colonia, Hannover y... ¿qué más? Nada más. Después en Italia, en España lo hicimos en Barcelona, por supuesto. Y en Italia recorrimos Génova, Merate, San Quirico Raparo, en la Basilicata, otro pueblo que se llama Montemurro y La Uría. En todos lados nos recibieron muy bien. Y notamos que nuestra historia trascendía, llegaba a los demás, generaba mucha emoción. En algún otro momento le explicaríamos en qué consiste nuestro espectáculo. ¿Pero estás planeando otro show en este periodo? En este momento, no, nos queda el mes de octubre. Nos queda el mes de octubre, ya en noviembre nos volvemos. Quizás sí, alguna si cosita algo, sí, podamos llegar a hacer por aquí, por España, durante el mes de octubre. Tenemos muchas cosas para mostrar y compartir. Nosotros presentamos nuestros libros en forma de espectáculo, con historias y canciones. Esa es la forma que presentamos nuestros libros. Pero después... relacionamos poesía con alguna canción. Yo no soy compositor,
Hay un repertorio argentino que es muy vasto y tengo la suerte de conocer mucho y siempre puedo relacionar algún hecho, alguna poesía con alguna canción. O podemos contar la historia que está atrás de la canción, el paisaje, el personaje, todo ese tipo de cosas que uno quizá cuando escucha una canción la desconoce. Elena, actriz sí. Actriz de teatro italiana, ¿qué se pasa actualmente en tu cabeza? En mi cabeza, por ejemplo, que hay un riverbero aquí. C'è un riverbero? Sì, c'è un riverbero. C'è un rumore di sottofondo. Aspetta allora un attimino. Facciamo così. Cerramos los micrófonos cuando otros hablan. Porque fa muy, mucho ruido. Ok, adesso è perfetto. Ora è perfetto. Allora. Ok, Elena. Sì. Para mí tengo, quisiera decir que el teatro para mí es todo. El teatro es muy importante porque ayuda a las personas a comunicar con las personas y compartir también emociones y contar historias interpretando los personajes que tienes que representar en las historias que se cuentan en el escenario para el público. Y pero desafortunadamente hay dos tipos de personas que hacen teatro. Hay personas que lo hacen para visibilidad y en la otra parte hay afortunadamente personas que lo hacen porque es vida y es esencia y es para mí y por ahora estoy empezado el teatro fui pequeña era en la escuela y pero también en varios años hice muchas clases de teatro y desde algunos años voy a colaboro con varios proyectos teatrales y por ejemplo como ya lo había dicho una vez soy actriz de un espectáculo que se llama Como dentro un film donde cuento una historia de amistad entre una chica autistica y una actriz y voy a contar las hipocresías de la sociedad que hay en el mundo. Antes miran al autismo como persona especial. Empiezan a creerlo, pero después a la fin no lo incluyen o dicen no, el autístico no lo tomo como actor o mejor dicho tal vez el autístico no lo invitamos porque hace muy ruido. Eso estamos contando con este espectáculo como dentro un film que ha escrito y directo por Verónica Liberare, las hipocresías de la sociedad.
porque ahora es muy importante no parar de decir stop a todo esto. Ok, una pregunta, Elena. Nos enseñaste la portada de un libro, ci ha fatto vedere la copertina di un libro. ¿Quieren explicarnos de qué se trata y en qué está trabajando ahora en este periodo? Allora, el libro es el primer libro que ha escrito Verónica Liberale, que se llama Carlona, que es una historia de una princesa que no tiene fábula. Y es triste porque no tiene fábula. Y entonces el padre dice de ir a comprársela, pero ella descubre que las fábulas no son en venta. Y entonces va a encontrar al Consejo Supremo de los guardianes de los cuentos de hadas, pero Madre Ganso dice que ella la historia tiene que conquistarla. Y entonces hace un viaje a donde encuentra un pequeño mago que de 17 años y van en las historias más famosas. Y pues hay un final a sorpresa con muchos personajes. Sí, no comprendo, pero ¿crearás un espectáculo basado en el texto del libro? Ese todavía no se sabe. No se sabe, pero espero que un día mi amiga Verónica va a hacerlo. Ok, va bene. Felicidades, esperamos que... Sí. ¿Cómo se dice? El teatro se dice mierda, mierda, mierda. Sí, esperamos que sí. Esperamos, ok. Esperamos. Sí. Vamos a escuchar a Alejandra. Alejandra Correa Estrada. Alejandra, escritrice. ¿Ci sei, Alejandra? Cucu, hola. Hola. Sí. Bueno, este tema está muy interesante porque aquí todos creo que somos creativos. Para esa creatividad le sirva al arte. Efren tocó el arte y dejó la creatividad a un ladito, entonces vamos a tocar la creatividad. Eres una escritora. ¿Y cómo enfrentas los momentos de bloqueo creativo? Wow, mejor dicho. Bueno, yo creo que en la escritura, sobre todo mi género es la novela, también me encanta la poesía, pero en la novela pues hay que tener una extensión y hay que tener una conexión de personajes, trama, toda la historia, y entonces uno dice, ay, y entonces aquí este personaje, ¿cómo le pongo vida? ¿Cómo vas creando? Y te vuelves como un semidios cuando quieres perfilar cierta información que debe llegar de pronto como al lector muy, muy contextualizada. Entonces, bueno, en la escritura, en esos bloqueos, creo que me sirve mucho hablar con otras personas, me sirve mucho escuchar. Cuando no soy yo la que hablo, entonces a veces me inspiro de personas cercanas y me sirve mucho. Yo he hecho periodismo, entonces me encantan los cuestionarios, me encanta preguntar. Y cuando voy preguntando, voy haciendo desbloqueos creativos. Y me encuentro muchas veces con, yo creo que es más las veces que he tenido aciertos que desaciertos con esa metodología. Creo que la creatividad, la capacidad de crear, nos hace, a mí me hace estar como en un estado de disfrute, de plenitud, porque es de las cosas que más me gustan. Y cuando se me ocurre una idea, es como que se me
prende el bombillo, así lo digo, se me prende esa lamparita y entonces estoy viviendo como ese presente consciente de una manera tan buena, tan especial. Y en esa creatividad también juega mucho tu percepción y tu intuición, porque muchas veces en el arte estamos con un tema en específico que tenemos que llevar, que hilar, pero también hay que dejar fluir, porque yo creo que en ese proceso en que estás con esas ideas en tu cabeza, es sacar, y es que eso es se vuelve una entrega para las personas que están observando, que son, pues, que terminan siendo los observadores, bien sea de una pintura, bien sea que lean la novela, que escuchen la poesía, que estén sintiendo unas notas musicales. Va obviamente a conectar lo que es ese ser creador con otros seres que están recibiendo todo ese proyecto como tal. Y bueno, me encanta esa conexión del arte con la creatividad. Así como decía Efren, me parece que muchas veces nosotros venimos cargados de arte. De hecho, las primeras manifestaciones en los niños, cuando están en el kinder, que acá en Colombia se llama prejardín, transición y esas cosas, sus primeros momentos son con el arte, con los trazos, con los recortes, con los dibujos, y entonces uno dice, wow, muchas personas inclusive que no tienen esas afinidades con el arte, desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de ir a un kinder. Hay personas que no se pudieron conectar con esa primera parte, y no es que se les bloquee su creatividad, porque su creatividad puede ir por otras formas, pero desde el arte está muy bien la iniciación que hacen que hacemos desde pequeñitos. Y creo yo que cuando vas a ese reconocimiento que, no sé, las mujeres tejedoras que hacen, aquí se llama el crochet, que hacen prendas, tendidos de cama, y están haciendo arte, están creando. O sea, a través de un hilo lo toman y lo vuelven, o las que cosen. Entonces, todos los días hacemos arte porque cocinamos. Entonces podemos decir, ay, es muy maluco lo que yo me preparo, no, es la cocina también es un arte. Entonces, si lo viéramos así, todos los días somos como, el mero hecho de pensar qué es lo que voy a hacer para el otro, para por la tarde o para por la noche, ya estamos creando y lo transformamos. Y es eso, es que viene desde ese ser que transforma algo para el hacer. Y una pregunta, Ale. Tienes familia, hijos y responsabilidades. ¿Cuándo encuentras tiempo para escribir? ¿Cómo logras hacer tiempo para ti? Bueno, estos días fue algo muy especial porque me decían que estamos en un taller justamente de un grupo de mujeres, y estábamos en ese momento que nos decían, ¿en qué inviertes tu tiempo libre? Entonces muchos decían que el tiempo libre lo invertían en cocinar, y yo, pero es que le está cocinando a otro. No, que yo lo invierto en salir a hacer el mercado, pero es que eso no es tiempo libre. Entonces yo decía, no, mi tiempo libre es escribir, pues claro, porque yo me lo disfruto, ¿cierto? A veces tengo unas ideas tan fuertes cuando estoy, en estos momentos yo estoy escribiendo, y tengo pendientes entregas. Entonces, muchas veces, bueno, recibo buenas colaboraciones de la familia, pero también soy muy concreta en decir, por favor, me voy a encerrar, no me abran la puerta, necesito silencio y tal. Pero como pueden ver, mi hijo tiene 7 años y es una persona que todavía no, premisas no las tiene en cuenta, a él realmente no le importa. Yo he llegado a escribir con él sentado en las piernas y lo pongo a dibujar mientras yo estoy terminando algo que tengo importante.
Y la verdad, pues para mí es rico estar con él, entonces no le veo como mucha dificultad. Pero sé que esa parte creativa muchas veces necesitamos como estar solos, en silencio, aislados. No, yo creo que también es como aprender a jugar con esos tiempos. Hay momentos en que, por ejemplo, yo quisiera que todos se acostaran temprano, mi hijo madruga mucho al colegio, entonces 9 de la noche, dormido, listo, empecemos, por lo menos sacar hasta las 12 de la noche, unas 3 horas en el que puede ser ese tiempo para escribir, luego al cole, listo. Entonces, pero hay momentos en que no, tengo entregas, él está al lado y yo tengo que saber que él está al lado y que yo de una u otra forma también me puedo concentrar. Sí, ¿y cómo va tu libro? ¿Estás pensando en escribir otro libro? Otra sí, cosa? Yo ya terminé toda la documentación de una novela y estoy en estos momentos con mi cabeza como un bombillo, aquí creando. Sí, okay. Mi esposa me dice siempre que para crear algo tendría que salir de casa. Sí, yo escucho muchos amigos, pero mira, tengo una amiga que baila tango y le enseñó al niño, que ya tiene la misma edad de mi hijo, a bailar tango, porque tenía que irse con él a los ensayos, tenía gente, también terminan haciendo inmersión con lo que a nosotras nos gusta, son parte de ese proceso creativo. Pero hay gente que sí necesita muchísimo silencio. La pandemia nos enseñó de todas formas a estar como juntos, a ser cercanos los que estamos habitando el mismo espacio y de una u otra forma entender que, bueno, que el niño puede entrar al escenario y todo. De hecho, hace poquito me pasó con el evento de Ángela Penagos en Fiesta del Libro acá en Medellín. Mi hijo estaba y en un momento de la presentación él se sube a preguntarme que si le podía prestar el celular un ratico. En todo el escenario. Entonces, son cosas que pasan y uno tiene que estar preparado para eso. Lo hablé luego con él y también lo hicimos partícipe porque en el ritual había que entregar algo y todo y él empezó a entregarlo y ahí se van entrando en esos haceres que tenemos nosotras y que nos gusta. Entonces, nos van viendo con este proceso. Gracias, Alejandra. Rosario Morales Vargas, poeta, nudista, cuéntanos tu vida. Mi vida. Toda tu vida. Yo pienso, amigos, que si cerramos los ojos e imaginamos a nuestro planeta en sus inicios, exuberante, sugerente, tan solo, sin que nadie lo escuchara, sintiera, viera o interpretara, comprenderíamos la gran naturaleza humana. Al aparecer el hombre perteneciente al reino animal, necesitó aplicar sus primeras capacidades para elaborar artesanalmente sus primeras herramientas, prendas y necesidades artísticas, dando a conocer también sus emociones a través de íconos, pintura, huellas y señales. En el escenario de la vida, todos somos artistas en distintas vocaciones y rangos. Para concretar una obra hay que tener habilidad y arte. Y eso se puede dar en cualquier rama y profesión. Siempre que se acaba algo, se dice, si está bien hecho, tiene arte. La principal diferencia entre el arte y la artesanía es que el arte es una forma de expresión, mientras que la artesanía es un producto final con utilidad. Arte para el lenguaje, para la contemplación, para el matiz e ilustración, para todas esas ramas y corrientes. El arte desde su origen es umbral en evolución, universo en su totalidad. El arte es creación, realidad o irrealidad, pasión o tiempo espacial, dilatación de trayectos, quiebre y escala musical, movimientos y pinceladas eventual, argumento y experimento mental, mimo, ilusión y color.
¿El arte es realidad o apariencia, diseño de materia o método y precisión? La creatividad y arte es personalizado, intuitivo, estético y emblemático. El arte queda dentro de la relatividad de colores y valores y culturas. Ser artista es juego de realidades e ilusiones, impulso para soñar, gestos, palabras, color. Para un artista es signo de libertad. Expresar la interpretación de una cifra del arte es el proceso de inferir lo implícito a partir de lo explícito. O al fin, construir. Quien no construye algo, en realidad, y se realiza en todas las épocas, movimientos sociales. El papel de la obra es la vida y el arte y su situación personal. El arte es un complejo de cultura humana, por lo que sirve para conservar y transmitir el patrimonio cultural de los pueblos, expresarse en un lenguaje universal que apela a los sentidos emocionales, facultad de pensar. A veces, fíjense bien, yo siento que a veces con el arte las palabras se nos quedan atrás. Esa es mi opinión. Por mí el arte es una gran variedad, un gran arcoíris que se puede aprovechar en todos sus matices. Es personalidad. Rosario, eres modista. ¿Puedes contarnos cómo empezaste? Uno, por ejemplo, uno se despierta por la mañana y decide algo, ¿o fue completamente al azar? Yo creo que también hay algo que se nace o que ves desde que nace. Mi abuela era modista, porque como sabes, cruzó la guerra y ella se vio obligada a hacerle todas las prendas a sus hijos. No levantaba nada, pero yo me sentaba y me quedaba embobada viéndola. Me decía mi abuela, ¿tú quieres aprender? Yo le decía, sí. Esto acaso tenía unos 4 años, ¿sí? En la posguerra. Y entonces mi abuela muere. Algo dejó en mí, que yo con el barro comencé a hacer muñeco, ponerlo al sol y secarlo. Y a ese muñeco comenzaba de cualquier prenda, que luego mi madre me daba cada una, que no vea, de cualquier prenda comenzaba a hacerle ropa al muñeco. Pero ¿qué pasa? Que yo crecí en un medio muy artístico, porque Utrera, Sevilla, es una tierra muy artística, y lo mismo se da arte en la costura, arte en el estilismo, arte en el baile, arte en el cante y arte en la naturaleza. Los campos te inspiraban, me inspiraban los girasoles, las extensiones del valle. Hay que aprender a observar, porque la vida en todo su contexto es arte. Y cuando tú aprendes a observar, te embriagas totalmente de lo que te rodea, de lo que siente, de la mirada del otro, de lo que oyes. El arte es no envejecer. El arte es sentirlo en llama viva mientras tienes vida, no importa la edad que tenga. El arte es algo que te da luz y que tú puedes elaborar, ya sea con la escritura, con el tejido, con la tela, con el diseño, con las novelas, con todo puede abarcar el arte. Así que aquellos que tenemos la dicha de conocer lo que es el arte, y en silencio a veces también, que es el que te provoca, yo muchas veces en las madrugadas se me viene una idea, no sé por qué, brinco de la cama y para no despertar a mi esposo ando a oscura escribiendo, porque no quiero que se me vaya y no puedo poner la computadora porque se me puede despertar. Entonces hay que transmitir todo lo que se siente, todo lo que sentimos es válido, hasta aquello que a veces creemos negativo,
lo podemos hacer hermoso. Esa es mi opinión, Jan y amigos. Gracias. Tantas caras, tantos encuentros. Todo es provisional. Todo es un juego universal. Lo mismo da luz que aspereza. Emociones cautivadoras, donde la palabra va quedando atrás. Aquello que embiste a la isla, a esa isla que todos tenemos y que a veces invitamos a pasar, a esa isla que es necesario también para conocernos a nosotros mismos, a todos esos momentos espirituales, alejado de la intriga, de fenómenos de mundo desafinado, sin rencores ni vanidad, libre, en reposo de paz, somos capaces de construir de forma universal y globalizada también, claro. Gracias. Tengo la palabra. Sí. Nada. Quedan 10 minutos. Puedes intervenir libremente como desees. Estamos sentados alrededor de una mesa, todos unidos, juntos, y cada uno es libre de hablar de lo que quiera, siempre en sintonía con el tema de esta velada. Efren. Muy bien. Efren, te tocó la pelotita. Está muy interesante, porque él nos dice que libremente, Efren. Así que, excelente. Ahora, cuando yo terminaba el aporte que realizaba al principio, efectivamente, como bien lo retomó luego Alejandra, decía que yo había hablado mucho del arte y la creatividad había quedado un poco de lado. Yo terminé diciendo que al final el arte era el producto de la creatividad. Entonces, ahí personas que preguntan cómo ser creativo, porque sienten que no hay creatividad en sus comportamientos, en sus ideas. Pero si nos ponemos a analizar, yo creo que la creatividad es algo innato, es algo que todos lo tenemos dentro de sí. De hecho, pues hay autores que dicen que la creatividad es algo que está en el ser humano, sin importar las habilidades que éste muestre ante ellas, ya que todos podemos crear algo, ya sea una figura, movimiento, como el caso de las personas que practican el teatro, el baile, a través de la música, como en el caso de Susana y de Guillermo. Y en fin, de alguna manera todos vamos mostrando que hay creatividad en nosotros. Y yo creo que la creatividad se ve muy marcada en los niños. Desde que nacen, porque exploran, porque hacen cosas diferentes, porque no les importa la vergüenza o el ridículo ante los demás, porque simplemente quieren ser ellos. Entonces, a través de la espontaneidad se nos sabe favorecer mucho que se pueda llevar a cabo ese potencial de la creatividad. Para quienes sienten a veces que no son creativos y que pueden hacer, como me preguntaba por ahí algún usuario en consulta, que había muchas cosas que él en la teoría escuchaba, pero que cómo poner en práctica eso, y me ponía algunas analogías. El que quiere ser futbolista, pues le toca practicar mucho el fútbol, empezar a entrenar. El que quiere ser un buen cantante, pues comienza a entrenar su voz y todo eso. Entonces él decía, hay que dar el paso. Pues eso mismo sucede con la creatividad. A veces es cuestión de que nos arriesguemos, de que nos atrevamos. Hay una autora, de hecho, no sé ya si se puedan nombrar referentes acá o libros que sean como referentes. Pues como poner la palabra, porque a veces por derechos de autor no se pueden hacer eso en algunos canales. ¿Usted me está escuchando, Jean? Sí, sí. Voy a omitirlo entonces mientras tanto. No, no. ¿Qué es la creatividad? Sí, sí se puede.
¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de comenzar a gestionar los conflictos que se le presenten en su vida cotidiana. Y a eso es a lo que yo estaba apuntando, que las personas día a día tienen que enfrentarse con situaciones y muchas veces, aunque no logren hacerlo de la manera más efectiva, igual entonces ponen en marcha unos recursos que les ayudan a lidiar con esas situaciones. Entonces, en ese sentido, la creatividad es muy valiosa justamente para hacerle frente a esas situaciones. Por tanto, cuando sentimos que no somos muy creativos, vale la pena comenzar a incentivar esa creatividad. Alejandra nos decía que actualmente en los primeros cursos escolares ya se comienza pues a acompañar esos procesos, lo cual ayuda a que las personas hoy en día pues también vayan teniendo como esa apertura a la resolución de problemas, porque han comenzado desde temprana edad a desarrollar esa creatividad. Por eso es valioso y valdría la pena que las personas dieran lugar a esos espacios para que desarrollen la creatividad, para que se arriesguen. Y para los adultos, siempre me gusta decirlo, que tomen ese espacio para que incentiven la creatividad en sus menores. Algo muy importante es que en el tema del arte hay un concepto que denominan como castración artística. Y suele pasar cuando de pronto las personas hacen algo que para ellos es interesante, pero no los estimulamos, o por el contrario, se burlan de la persona por lo que hizo, ya sea porque no le encuentren sentido o porque simplemente nunca lo hayan visto en otro lugar y no dan lugar a las cosas nuevas. Entonces, es muy importante evitar eso, que cuando las personas salgan algo que sea novedoso, que sea nuevo o que estén intentando hacer la expresión de esa creatividad, que se les estimule y que la persona también aprenda a estimularse a sí mismo, que se refuerce, que diga, pero qué bien lo hice, o si de repente lo que hizo no le salió muy acorde a lo que quería, pues que se dé una palmadita él mismo y se diga, no te preocupes, ahora no lo logramos, pero luego lo vamos a lograr. Entonces la parte de del refuerzo va a ser muy importante para que las personas desarrollen esa creatividad. Son pequeños tips que también creo que valdría la pena que tengamos en cuenta, porque la creatividad la vamos a necesitar, como lo indicaba, en el día a día al afrontar los conflictos de la vida cotidiana. La creatividad es contagiosa. Dijo Einstein, Albert Einstein, dijo que la creatividad es contagiosa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos todos juntos, Rosario, ¿no? El micrófono. Una mujer son palabras. Es raro verme callada, ¿verdad? Por eso tenía el micrófono. Una mujer son voces, muy raro. Yo creo. Quisiera decir algo. La mujer callada es peligrosa porque está creando. ¿Qué opinas? No, sí, yo creo que sí, que también el ejemplo ayuda mucho. Y los estímulos y el medio ambiente, el entorno. Como decía Alejandra, los niños a los primeros años en la escuela le comienzan a poner su gráfica, sus dibujitos y demás, y van desarrollando la creatividad. Igual los adultos también. La cuestión es buscarse a sí mismo. Y yo creo que todo aquello que le pone uno entusiasmo y hay un poco de amor, encuentra algo que de pronto te nace, ¿no? Una idea, una expresión. Pero tienes que creer en ti, que es muy importante. Si no crees en ti... Yo recuerdo, Jan, que yo crecí casi propiamente de un lado para otro, porque la circunstancia de aquella época así se daba. Los padres no preguntaban a los hijos tanto como hoy, ni se le acompañaba tanto como hoy. Pero la persona trae nato interrogarse, preguntarse, observar, y todo eso es necesario. El juego en los niños también es una creatividad. Y en los adultos también, el juego es una creatividad.
cuando nos reunimos en casa con amigos, amigas, es una creatividad que te va provocando ideas. Yo creo que en todas partes. La cuestión es, ¿qué espíritu le das tú a la vida? ¿Qué espíritu le pones a las cosas que hace? Sí, el mundo ha cambiado, el arte también ha evolucionado. Sí, sí, pero ¿sabes qué, Jan? Yo creo que aunque el mundo cambie y las tecnologías sean distintas, las tecnologías siempre van a ser herramienta del hombre, siempre va a estar ahí para lo que a ti se te ocurra. Entonces, aprovéchala. Hay que hacerle sentir a los niños que aunque sean herramientas tecnológicas, pueden hacer grandes creaciones. Lo estamos viendo con los niños que comienzan a hacer unos dibujos fabulosos o comienzan a interpretar la vida de forma distinta. Te digo que hace unos días tuvimos aquí unos chicos adolescentes y cada quien exponía su forma de ver la vida y daban ideas bastante interesantes. Eran chicos adolescentes. Entonces, a eso hay que impulsarlo, a motivarlo y a ponerle delante, a ponerle, diríamos, el entorno que los ayude a crecer y ampliar su arco iris de ideas. Por favor, cerramos el micrófono cuando lo hablamos. ¿Cómo ves la evolución del arte y la creatividad en los próximos años? El mundo ha cambiado con la tecnología. Los artistas cambian, Alejandra, sí. Elena. Efren. ¿Cómo? Stiamo dicendo che il mondo è cambiato, l'arte si evolve. Come vediamo la visione dell'arte nei prossimi anni? Il mondo ha cambiato, sì. L'arte también. Y hay muchas novedades, y hay muchas novedades cada año. Cada año hay muchas cosas diferentes, nuevos espectáculos, nuevos libros, nuevas óperas de arte, muchas, muchas cosas en el arte. Cambiado. Y las mujeres también han cambiado. También, claro. Porque vamos claro. A ser diferentes. Claro. Claro. Es la perspectiva, yo creo que va a cambiar la perspectiva de las cosas por la tecnología misma. Va a ser tal vez otro estilo de arte, pero arte al fin. El ser humano se acopla a las épocas y sigue adelante. Entonces se manifestará con relación al momento que le toque vivir. Uh-huh. ¿No te parece, Alejandra? Bueno, creo que sí, que inclusive la tecnología hoy día nos permite tener otras expresiones del arte. Y toda esa evolución, pues van dando cuenta que el mundo también siempre va en continuo cambio. No todo, no nada es estático. Claro. Entonces, las mismas formas que existían en otras épocas, pues hoy día ya van presentando... O otra, por ejemplo, lo digo con los escritores. Antes, yo creo que hacíamos muchos homenajes a escritores que ya habían fallecido, porque en vida nunca pudieron recibir ningún reconocimiento. Entonces, o pintores, porque creo que la forma de difundir sus obras o su hacer siempre fue como muy oculto. Y ya fueron otras personas las que empezaron como a darle vida a estas artes. Hoy día, para tener esas expresiones, pues mira, podemos conectarnos aquí a diferentes países en una plataforma, hacer un programa radial, eso hace unos años era imposible. Entonces, creo que siempre vamos a estar creando, siempre vamos a generar transformaciones. Y ese futuro se ve como algo en el que pues el cambio hay que abrazarlo, al cambio no hay que decirle, ay, qué miedo, no puedo porque no, hay que abrir la mente porque yo creo que cada uno vinimos desde nuestra diversidad e individualidad a hacer un aporte y nada es normal, nada es estático, todo va en ese cambio, en esa evolución y esas manifestaciones de creativas y artísticas siempre nos van a contar que somos humanos, es eso, es vivir nuestra humanidad.
¿Qué opina Guillermo? Bueno, lo primero que quiero decir es lo felices que estamos de haber participado de esta reunión. Con cada uno que escuchábamos se iban abriendo puertas para seguir conversando. Pero hay algo que fue común a todas las personas de todas las expresiones, que tenía que ver con la creatividad y tiene que ver con la fantasía, todos hablando de los niños. Y yo creo que el libro del cual estuvo hablando Elena es un poco el que resume el tema de la creatividad. La fantasía la tenemos todos desde niños, y después llega un momento en la vida, claro, que por las actividades, por los problemas, parecería que los perdemos, que perdemos esa fantasía, y queremos averiguar cómo hacemos para recuperarla. Elena decía que le pedían a un mayor a ver dónde la podían ir a comprar. Bueno, yo creo que esa fantasía es la que nos da la creatividad, ese volar a cosas imaginadas es lo que nos permite ser creativos. Como adultos tenemos que recuperar ese niño. Yo no sé, perdón Elena, desconozco el libro simplemente por lo que te escuché. Yo creo que apunta a eso, ¿no? El libro, simplemente por lo que tú dijiste, que bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esa imaginación, esa fantasía, esa fábula? ¿Sí? Eso tiene que ver con la creatividad totalmente. ¿Tú? Gracias. No, perfecto. Sí, sí. Verónica, mi amiga, es muy creativa y he leído este libro cuando lo compré el año pasado, y es casi un año que está, y me ha mucho encantado también, porque es un viaje que la princesa hace para buscar de conquistar su historia. Pero las historias, si tú quieres ser protagonista de una historia, tienes también que haber sentimientos, como por ejemplo la amistad, y hay otras cosas. Y ahora quisiera compartir con vosotros un pequeño trozo, y Jan vas a interpretarlo, por favor, porque voy a leerlo en italiano, y donde es un pequeño momentito en que Carlona habla con Mamma Oca, Madre Ganso, quisiera decir, y sobre cómo esto. Ma come si fa a ottenere una favola? Chiese trepidante Carlona. Una favola non si ottiene, una favola nasce. Accade quando meno te l'aspetti. Non ci sono regole, ma di solito il suo protagonista deve attraversare molte peripezie prima che un cantastorie si accorga di lui. Vedi, cara, la favola è come un bel fiore. Per prima cosa bisogna avere un seme, poi piantarlo, innaffiarlo con cura e avere molta, ma molta pazienza. Prima o poi il fiore sboccerà e potrà farlo dappertutto, in un piccolo vaso o in un grande campo dove ci sono altri fiori, perfino nel deserto o tra le rocce. Così come una favola può nascere dappertutto, in un castello come in una stalla. Interessante. Ma questa il titolo del libro è Carlona? Ah sì, Carlona, storia di una principessa senza favola, di Veronica Liberale. È in italiano? In italiano, sì. In italiano. Un cuento... Allora, quello che ha detto Elena.
Un cuento no se consigue, nace cuando menos te lo esperas. Habitualmente su protagonista tiene que afrontar muchas vicisitudes. Es como una flor, es como un fiore, es como una flor. Hay que plantarla y tener paciencia en un pequeño pueblo o en un gran campo, como un cuento de hadas que puede surgir en cualquier lugar. Es muy interesante. Es un libro en italiano. Sí. ¿Dónde podemos comprar, buscar este libro? Se puede encontrar online sobre el sitio web de la casa editrice Dragonfly Edizioni. Dragonfly. Y también en Amazon. Anche su Amazon. Sí, exactamente. Italiano, por aprender mejor el italiano. Es un buen... Sí. Y pero mi amiga Verónica Liberale principalmente escribe también por el teatro, como ya habías entendido, he hablado del espectáculo que ella ha escrito y directo para mí, y una otra amiga actriz que fa como dentro un film. Como dentro. Y sí, la cosa que me encanta mucho de mi amiga Verónica es que no solo que en sus textos teatrales pone mezcla cosas realmente existidas con cosas inventadas, sino también que la escribe comedias diciamo all'italiana con el estilo más o menos cinematográfico, más o menos. Ok, gracias. ¿Qué opinas, Efren? ¿O Susana? Estaba desde que Rosario introdujo el tema de la tecnología en el arte y la creatividad. Y tú luego decías, bueno, ha cambiado actualmente la forma de hacer arte. Nos encontramos con que efectivamente ha cambiado y ha cambiado mucho. O incluso tal vez de pronto la forma no sea exactamente decir que ha cambiado, sino que se han presentado nuevas posibilidades. Porque en la actualidad hay máquinas, pues por acá en Colombia hay una técnica que se llama aerografía, y tiene que ver con que hacen lienzos muy bonitos a través de, pues hacen unas pinturas con unas máquinas CNC, es decir, totalmente automáticas tecnológicamente. Actualmente también, para los que no sepan, existen unas aplicaciones que generan música, y de hecho genera música muy bonita. Yo personalmente recientemente realicé una letra de una canción. Yo la escribí para despedir a una hermana mía que viajaba justamente el día de hoy, llegó a Francia, se fue a aventurarse una temporada por allá, por Europa, y antes de que se fuera yo le realicé una canción para expresarle algunos sentimientos, y yo la pasé por una aplicación de estas y ella me la cantó y me le puso música. Y pues quedó muy bonita. Yo personalmente dije, no, yo de todas maneras quiero algo más orgánico, algo más humano, quiero expresar un sentimiento como más, más personalizado. Y por eso dije, no, vamos a buscar la manera de grabarla de una manera pues más tradicional. Pero eso fue algo muy subjetivo porque realmente el producto fue muy bueno. Una voz espectacular, una armonía espectacular. Y así sucesivamente hay aplicaciones que escriben libros. Entonces, si consideramos la escritura como una tipología del arte, entonces podemos decir que también ahora hay tecnología que hace arte. Por tanto, lo que vemos es que hay unas formas diferentes y valdría la pena entonces preguntarnos cómo hacer para que eso sea funcional para el ser humano, porque no necesariamente tiene que ser inadecuado. Sin embargo, escuchando una conferencia del señor Alex Rovira, uno de los invitados pues, en el público,
le hice una pregunta a Ale Rovira y era, Ale, actualmente con tanta tecnología, si yo todo lo puedo tener en un celular o en un computador, ¿yo para qué necesito la memoria? Entonces esa es una buena pregunta. ¿Cómo este tipo de tecnologías en algún momento podrían llegar también a constituir algún riesgo, alguna vulnerabilidad ya para los potenciales del ser humano? Porque claro, un potencial muy grande tienen aquellos que construyeron todas estas maquinarias y estas posibilidades tecnológicas. Pero ¿cómo nosotros nos podemos favorecer de ellos sin que termine siendo perjudicial para nosotros? Si consideramos, por ejemplo, que el órgano, que el cerebro es un órgano que necesita ser estimulado, porque si no va a perder plasticidad y posteriormente pues va a perder su funcionalidad al 100%. Y eso puede llegar a suceder, porque ¿cómo hacemos nosotros para estimular un órgano? Pues poniéndolo en funcionamiento. Cuando una persona de pronto se queda muy quieta en casa, no hace ejercicio, no sale a caminar, comienza a perder movilidad. Así mismo sucede con nuestro cerebro, hay que estimularlo. Y en ese sentido, pues nosotros no siempre vamos a tener a la mano un aparato tecnológico que nos resuelva las situaciones. Va a haber un momento en que nosotros de manera más autónoma vamos a necesitar resolver esas situaciones. Entonces, en ese sentido, creo que es muy práctico, muy bonito, incluso muy admirable la forma en que actualmente se realiza arte de manera tecnológica, pero tenemos que cuidar que no se convierta en algo adverso para nosotros como humanidad, que posteriormente de pronto tengamos que lamentar por no haber sabido hacer un uso adecuado de esas herramientas que nos brinda la tecnología. Claro, la tecnología. ¿Llegaremos a la telepatía? Ojalá. De hecho, hay personas que dan cuenta de que experimentan la telepatía de alguna manera. Las mujeres ya tienen el don de la telepatía. La tecnología ha cambiado la vida de los artistas, de todos. Imagínate los kilómetros que nos dividen ahora. Estamos aquí, sin embargo. Y como si estuviéramos sentados en la misma mesa. Es fantástico, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala. Depende de cómo la usemos, claro. Susana y Guillermo son dos artistas interesantes. Esperamos el próximo jueves para conocernos mejor, Susana y Guillermo. Sí, está con nosotros. Sí, con todo gusto. Si nuestra actividad nos permite, vamos a estar el próximo jueves. El mismo enlace. El mismo enlace, siempre el mismo, todos los jueves. Perfecto, perfecto. Será un placer. Allora, pasamos el tiempo. Ok. Sí. Más de una hora, ¿verdad? Bueno, luego tú corta. Por ahí comienza la creatividad. Comienza a usar la tijera y lo acomoda. Claro que sí. Ok, queridos amigos, televidentes, radioescuchas, todos y emisoras que difunden nuestro programa en todo el mundo, hemos llegado al final de este fascinante episodio de Sin Fronteras, dedicado al arte y creatividad. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con artistas tan talentosos y apasionados, quienes nos han brindado una visión única de sus procesos creativos y sus obras. Esperamos que hayan disfrutado de las historias y experiencias compartidas y que se sientan inspirados a explorar su propia creatividad. Recuerden que el arte es un viaje sin fronteras, una aventura que nos invita a ver el mundo con nuevos ojos y a expresar nuestras ideas de manera única. Agradecemos profundamente a todos nuestros invitados por su participación y a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en esta travesía artística. También queremos extender nuestro agradecimiento a las emisoras de radio y televisión que hacen posible que Sin Fronteras llegue ahora a agorar de todo el mundo.
Nos despedimos con la esperanza de reencontrarnos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del arte y la cultura. Hasta la próxima a todos, amigos, y bye. Adiós. Gracias. Bye. Gracias para ti. Hasta la... Bye, bye. Gracias. Chao. Muchas gracias. Efren, chao. Ok. Chao, chao, chao. Chao a todos. Chao, bambino. Chao. Chao. Bye. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escar. Ayuca mai mi pasaporte, mis cajumanancan. Hawaii mi wan, son kokuna chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.